Buenas, gente, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal, acá en un nuevo video. Hoy los quería invitar en este video especial para mostrarles mi rutina de ambientación, relajación, no sabría bien cómo llamarlo, pero seguramente le habré puesto algún nombre en el título de este video. Quiero que sea algo referido a esto de cómo hago yo mi rutina para poner todo en sintonía en mi hogar. Yo soy una persona bastante tranquila, pero soy muy exigente con el tema de que todo esté en armonía, de que todo esté lo mejor pacífico posible, y en eso conlleva tener un orden en la casa, una limpieza y ambiente de relax, ambiente confortable, por así decirlo. Por eso quería mostrarles esta rutina que yo hago generalmente siempre que puedo, porque para quien no me conoce, yo tengo tres hijos. El tema adentro del hogar a veces se arma bochinches, líos, siempre escuchar una vocecita infante, algún llorisqueo o algo. A veces es un poco difícil encontrar o hacer un ambiente tranquilo adentro de casa con niños pequeños. Se está yendo a buscar a sus hermanos, que se les escaparon. Y les quería mostrar las cosas, consejitos, tips que yo siempre hago para tener un ambiente tranquilo. Siempre que he subido mis videos he tenido muchos, muchos comentarios de que mis videos les generan cierta tranquilidad o como que hay mucha paz. Como que transmito eso y me parece interesante, está bueno, me alegro poder transmitirle eso porque es lo que yo siempre busco también, tener en mi vida propia, en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, busco que todo sea tranquilo, que mis chicos se críen en ambientes tranquilos. Este es más o menos el desorden habitual que tengo en mi living comedor por las mañanas, porque bueno, siempre desayunamos, queda el mantel y todas las cosas de desayuno. Este cubre sofá casi siempre termina así, porque se suben los peques y bueno, algunos juguetes dando vuelta y demás. Así que vamos a empezar ordenando este sector. Y lo mismo mi cocina, que también a veces quedan algunas cosas dando vuelta, los platos del día de ayer que están lavados, pero hay que ordenarlos. Algo que siempre coloco adentro de mi casa, porque si no está, siento que me falta algo, es algún tipo de aroma, algún tipo de aromatizador de ambiente. Siempre necesito que mi casa esté oliendo rico, oliendo a diferentes aromas. En este caso lo estoy haciendo yo con esencias aromatizantes de ambiente. Este es una bruma corporal de la marca Just. La marca Just es muy buena, tiene muy buenos productos. Esta en realidad es una bruma corporal, o sea que se puede poner en la piel. Pero yo lo utilizo también para aromatizar, digamos, el ambiente. Casi siempre lo hago para eso. Y acá tengo mis esencias para el ambiente. Y luego de esto lo coloco en un dispenser. Bueno, este lo había hecho yo. Que tiene para válvula spray para aromatizar.
chocolate. ¿No hay más chocolate? No, ahí hay chocolate. Tiene una nariz, como yo así. Tiene una nariz larga. Sí. Chuli. Tiene una nariz negra. Tiene el cosa de hueso. Porque es un cosa. Tulita. Tulita. Algo súper bueno para, y creo que algo indispensable también para poder estar tranquilos, tener un buen día y demás, es conectar un poco con el exterior, conectar un poco con la naturaleza. Si bien yo, por ejemplo, soy súper ama de casa porque estoy las 24 horas dentro de mi casa y me dedico a ella y a mis chicos, siempre es lindo salir un poco afuera, jugar un poco en el pasto, sacarse las medias, estar descalzo en la tierra. Y si por ahí no tenés la opción de estar cerca de la naturaleza, digamos, de un patio, si no tenés esa posibilidad, tal vez vivís en una ciudad o algo por el estilo, mínimamente por lo menos ir a algún rinconcito de tu casa donde entre un rayo de sol, también ayuda. Siempre buscar algo del exterior, un poco de relajación, algunos momentos, porque ya les digo, no todo siempre es limpiar. A veces yo también, yo misma, trato de ponerme un freno en el hecho de que es lindo mantener la casa siempre linda, siempre ordenada, pero nunca a un extremo o no dejando de lado ciertas cosas, como por ejemplo disfrutar con los chicos, jugar con ellos o simplemente tomarse un descanso para uno misma, ¿no? ¿Es para mí? Sí. Ay, qué lindo. Gracias. Otra de las cosas que siempre hago diariamente, por lo menos día por medio, es hacer algo al horno porque me encanta hornear, me encanta también el aroma que larga cuando estás horneando algo en el horno. Sea lo que sea, un budín, un bizcochuelo, alguna torta, bizcochitos, lo que sea. Me encanta ese aroma y es como un relax. Mi mejor momento del día es merendar con los chicos, con mi marido, si es que está y no está trabajando. Yo creo que también es buenísimo cuando tenés algo para hacer. En mi caso es hornear algo dulce y demás. Pero por ahí hay otros tipos de cosas que uno puede hacer. Otros que les gusta hacer como pintar, mirarse una novela, hacer algo junto con los chicos. Hay varias personas que les gusta hacer muchas manualidades, como yo. A mí me encanta, pero bueno, en este caso hoy no voy a hacer nada. Voy a dejar todo más para otro día. Eso es, obviamente, cuando uno tiene tiempo. Yo, dentro de todo, tengo tiempo, más allá de que soy mamá de tres niños, tengo tiempo cuando el peque más chiquito, por ejemplo, ahora está durmiendo la siesta o cuando están entretenidos ellos jugando afuera en el patio o esas cosas. Ese es mi momento en donde yo tengo que aprovechar para o bien quedarme con ellos y jugar un rato con ellos o bien hacer algo para mí misma, para la casa y demás. Así que ahora que está durmiendo Bruno y los peques están jugando ahí afuera en el patio, me voy a poner a hornear algo rico.
Hola. Hola. Hola, bombón. Él también quiere. También quiere. A ver, hola. ¡Qué cosa bárbara contigo! ¡Mamá! ¿Qué estás filmando? Lo que vamos a hacer hoy.